Saludos, muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro programa perspectivas correspondiente a esta jornada del miércoles, como ya es habitual, abordamos temas de sumo interés para nuestra población, con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales en nuestra provincia de Granma. Hoy estaremos dando continuidad a un tema que iniciamos la semana anterior: calidad de los servicios del comercio y la gastronomía en Granma, y para ello. Tendremos la oportunidad de establecer el diálogo entre las autoridades de la provincia, los directivos del comercio y gastronomía en Granma, con nuestro pueblo. Acompáñenos. Soy graduada de agronomía. Por seguir la tradición de mi familia, me incorporé a trabajar con animales de un alto valor genético. Siento orgullosa con lo que hago, no solo por mis excelentes resultados. Con mi esfuerzo contribuyo al desarrollo de la economía, desde el mejoramiento del ganado menor. Con disposición, gran triunfa. Efectivamente, con disposición Granma triunfa y para ello se trabaja en la provincia de los diferentes indicadores. En esta emisión del programa Perspectivas, contamos como es habitual con la presencia del compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en nuestra provincia de Granma. Nos acompaña además Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende la administración en nuestra provincia. Junto a nosotros en el estudio, el compañero José Maceo Martí, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba. Cuba, Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, el compañero Idael Mora Guevara, director general del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía, y nos acompañan además directivos del Consejo de Dirección, miembros del Consejo de Dirección de Comercio y Gastronomía, así como también representantes de Formatur, de la Asociación de Culinarios, de la Empresa de Servicios Técnicos Personales y del Hogar, Planificación Física, Higiene y la Dirección de Inspección, entre otros. Acompáñenos en esta emisión de Perspectiva, Calidad de los Servicios del comercio y gastronomía secretario buenas tardes bueno buenas tardes junel y buenas tardes a todo nuestro querido y aguerrido pueblo aramense. tal y como acordamos el miércoles anterior decidimos eh, repetir este miércoles en perspectiva eh, el ciclo yo diría relacionado con la calidad de los servicios de la gastronomía. Incluso se habló de incorporar hoy alguna valoración que se pudiera hacer relacionado con el comercio, que también tiene un número de complejidades y de dificultades. Yo antes que todo quisiera leer algunas opiniones del pueblo que salieron después del programa, el partido en, en Cuba en, y, y de hecho en la provincia tiene estructurado un sistema de activistas, de opiniones del pueblo, que tributan eh, la opinión al partido de los principales temas que se tratan en el orden social en distintos lugares de la provincia, desde una parada, una terminal, una calle, un centro de trabajo. Y respecto a esto eh, se recoge, se procesa y se trabaja. Yo creo que un momento... De la revolución energética, el comandante en jefe, leía muchas opiniones de aquellos sí. famosos e históricos jueves de comparecencia del líder histórico de la Revolución Cubana ante el pueblo. Bueno, dice en Cautocristo que fue buena la comparecencia que presidió el secretario del partido, donde se mostraron las grandes deficiencias que existen en la gastronomía. Que lo que se dijo en el programa no se puede quedar únicamente a los llamados de lo que le toca, sino que hay que entrar directamente a discutir los problemas con los máximos responsables en cada municipio. En el municipio de Bayamo eh, reconoce que el programa eh, de la gastronomía fue bueno y que ojalá se sigan dando para tocar temas que laten el estado de opinión del pueblo y que tienen insatisfacciones. E inquietudes. Yo de esto quiero acotar aquí que el programa se va a mantener. El programa se va a mantener miércoles por miércoles, incluso si en un determinado momento nosotros, por razones de trabajo, no de carácter provincial que sean de nuestra decisión, sino por alguna afectación de carácter nacional en la provincia o alguna afectación de carácter nacional fuera de la provincia, tuviésemos que, que estar. Eh, decidiríamos incluso cómo tratar un tema hasta grabarlo y ponerlo el miércoles y después tomamos la decisión de repetirlo para escuchar las opiniones, inquietudes y planteamientos de la población. Pero el programa se va a mantener, miércoles por miércoles se va a mantener. Bueno, dice que después que se le damos la atención a los choferes, están parando en las paradas, también lo dicen los inspectores, eso nos dio una reunión y otro... Operativo que hicieron los compañeros de la esfera de transporte del partido y de la vicepresidencia del gobierno, y hay un criterio de los administradores, de los inspectores, que se está incrementando la solidaridad. Espero que el programa de los miércoles se repita muchas veces con la gastronomía, pues un sector con muchas dificultades, por eso estamos repitiéndolo, pero dificultades que vamos a resolver, que entre todos vamos a resolver a partir incluso de la responsabilidad de cada uno de los cuadros del sector dirigentes a cada nivel. Hace falta que los directivos de gastronomía tomen conciencia con este programa y hagan bien lo que les toca. Ese es el fin. Y unir este programa, transformar actitudes, criticar, enjuiciar, pero para resolver los problemas. Más que buscar culpables, buscar responsables y transformar las problemáticas. Hasta cuándo la falta de respeto cada vez que baja la gastronomía está malísima. ¿Qué mal atienden un lugar de gastronomía en Bayamo? Deben poder un jefe de gastronomía que no tenga compromiso con nadie. No, no, no puede. El, el cuadro que tenga compromiso... El único compromiso que puede tener un cuadro es con el pueblo. Si tiene compromiso con alguien, no puede ser cuadro. Con el pueblo no hay término medio, no hay interpretación. El único compromiso de un cuadro es con el pueblo, que ese compromiso si es con el pueblo es con Fidel, con Raúl y con la Revolución. Dicen que hay que seguir trabajando duro para que mejore la gastronomía en Bayamo. Critica a los directivos de gastronomía, que el problema de la gastronomía es que todos son amigos y se tapan con la misma toalla, estoy diciendo las opiniones tal y como la expresó el pueblo. Después de este programa, ¿qué más puede hacer la gastronomía? Que no sea que si tiene vergüenza cambie, de más después de este programa. A los jefes de gastronomía los cambian por aquí y por allá. Lo único que hace es traer el problema. Eso es verdad. Eso es verdad. De las indicaciones que tiene el grupo, eso no es de un momento, es de otro. Es que se acabó la política del corcho. Se acabó la política de que hoy estás aquí, mañana estás allá. Los cambios de los administradores tienen que estar sujetos a decisiones relacionadas con la política de mejorar los servicios y Pero el que es malo a un lado. Por falta de sensibilidad, por falta de responsabilidad, es malo en otro. Claro. Porque tú te puede faltar conocimiento, hay que enseñarte, porque tienes compromiso con el pueblo. Qué bueno que el programa de la televisión ayer eh, demostró la, la realidad que el pueblo se queja y qué bueno que se hicieron compromisos y críticas para resolverlo. Y muy bien lo que está haciendo, se está haciendo en la televisión, pero eh, reconoce que no todos. Eh, a veces los medios, por el alcance que tienen, porque es la expresión del de, pensamiento de, de los problemas que tiene el pueblo, no siempre eh, todo el que interviene lo hace con la calidad requerida y hacen crítica a las propias intervenciones. Bueno, en Manzanillo, que el secretario del Partido de la Provincia le tiró duro la gastronomía de Bayamo y de toda Granma, eso es bueno para que mejoren los servicios al pueblo, ese es el propósito. Muy buenas las intervenciones que se hicieron en el programa. Muy bueno que los dirigentes de la gastronomía rindan cuenta ante el pueblo de los problemas que tiene el sector. Y a tono con esto y con la continuidad, yo creo que es oportuno, Yunel, primero reafirmar que este sigue siendo un espacio de combate. Porque Granma triunfa si nosotros abrimos los problemas. Porque cosas buenas se están haciendo, pero nos toca hacerlas. Y hay indicadores de toda la provincia, la economía real de la provincia y los servicios y la gastronomía que son incuestionables y que expresan avance. Sí, pero no basta con eso. El hecho de que se avance no quiere decir que no haya problemas. Hay problemas y que tienen soluciones que hay que discutir. Y yo creo que sería importante escuchar eh, a partir de qué ha acontecido de la semana anterior hasta acá, a los compañeros del grupo. Es poco tiempo, pero se han adoptado ya medida organizativa se ha ido perfeccionando, en, han ido evaluando cómo reforzar el sistema de trabajo y pudiéramos escuchar a él. Harold, el vicepresidente, que tiene mucha experiencia y, y mucho conocimiento de estos temas, más su calidad como cuadro, también pudiera intervenir para explicar cómo se ha venido irrumbando después del miércoles anterior a partir de esto, que el pueblo reconoce la atención y las preocupaciones y el sistema de trabajo para cambiar. Gracias, secretario. Tal y como usted proponía, bueno, pues vamos a escuchar los criterios. Le propongo iniciar con el vicepresidente del Consejo de la Administración, Harold, que nos explique que, desde el punto de vista gubernamental, desde la Administración de, del Estado en Granma, qué medidas se han estado adoptando en la provincia y luego escuchar también el grupo empresarial, qué acciones y qué medidas concretas se han adoptado para que la población también tenga información de la repercusión del abordaje del tema la pasada semana y las acciones que se cometido. Desde el gobierno y desde el grupo empresarial. Jaro. Eh, aprobado por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, se ha diseñado un plan de acción relacionado con ir erradicando las principales deficiencias en, enmarcadas en los servicios gastronómicos y también en el comercio. Eh, son alrededor de 10 medidas. Por solo mencionar algunas, se ha creado un grupo de trabajo con otros organismos. Que estarán presentes en los controles que se harán en la provincia, están aquí presentes esos organismos. Por solo mencionar algunos, está eh, el organismo de IPF, está todo lo relacionado con la metrología, la dirección eh, de impresión integral, que hoy tiene estructura en todos los municipios, está la culinaria. En fin, eh, se suman otros organismos a este combate que, sin duda, traerán eh, otros resultados, que es al final el objetivo. Nosotros debemos, debemos señalar que también estos controles se harán eh, muy sistemáticos, algo que es muy bueno y que también nos dará la posibilidad de ir identificando y transformando la situación existente. La remodelación de las unidades hoy que se han hecho en el sector, no tengan duda que se multiplicará y por lo tanto se seguirá construyendo y se seguirá dándole condiciones a algunas unidades gastronómicas. La capacitación es otro aspecto que también se ha decidido desde las unidades básicas, desde el personal de servicio hasta los cuadros y dirigentes. Y por qué no también, Junel, se ha pensado también en elevar el rigor en los procesos disciplinarios, un aspecto que también va a mantener un control más directo en aquellos aspectos y en aquellas violaciones de carácter más grave. Y que tendrán sin duda otro tipo de medida disciplinaria. Bien, gracias, Harold. Vamos a escuchar las declaraciones del de director del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía. Hay eh, muchos criterios y opiniones de la población. Por ejemplo, Lief Antonio, del reparto Rosa La Vallamesa, dice que en el reparto La Unión, donde vive desde hace unos 40 años, eh, allí no se ha hecho una cafetería. La población aumenta. Esto lo ha planteado en las reuniones de rendición de cuentas y no ha tenido respuesta. Eh, Radamé Rodríguez, por ejemplo, de la calle Martí. En el reparto Jesús Menéndez dice que los productos que se pierden en las unidades de gastronomía y la justificación es que la empresa está endeudada con el que lo abastece. Usted va a cualquier unidad y cuando solicitas el producto te dicen esto y sin embargo en la calle se están vendiendo lo mismo el queso, la jamonada, entre otros. Que yo sepa, nadie tiene fábrica de queso. Esta misma queja la di hace algún tiempo a los directivos del grupo empresarial. Me dieron un número para que llamara y formulara la queja y nunca fue posible la comunicación con ese número de teléfono. Pero hay más. En la calle 6, Antonio Escobar dice, ¿por qué en el área del Parque de la Emulación, que venden cerveza dispensada, se pone el precio? Al vaso más pequeño a tres pesos y el más grande a seis, y el de tres lo siguen vendiendo a cinco. José Pérez de Bartolomé Mazó. Soy de aquí de Bartolomé Mazó y en estos momentos radico en La Habana. Vine de visita y decidí salir con mi familia a comer alguna unidad de gastronomía del territorio. Fui el sábado al restaurante turquino. Allí la comida estaba recalentada. Al parecer era lo que había quedado del almuerzo. Al ver que aquello estaba tan malo, fui a la pizzería. Muy mala calidad. Aparte, el queso ni se le veía a la pizza. Vilma, de la calle Manuel del Socorro. ¿Por qué si la unidad de las torres está en reparación se le sigue asignando helado? Este se vende en la calle 39 de Rosa la Vallamesa, al lado de la placita, tirado en el piso y tapado con cartones. Sin embargo, la carpa El Paso y las bolas, que son cremerías, se le quitó la asignación. Omar Bermúdez. De El Horno dice: ¿Por qué si la heladería a las torres está en reparación, le siguen asignando helado en el horario de la madrugada de 4 y media a 5 de la madrugada? Lo sacan en nylon. ¿Por qué está asignado ese helado a esa unidad y no se le pone a otra para que lo oferten al pueblo y no a los merolicos? El pueblo no se equivoca. Y cuando alguien lo dice con tanta seguridad, es porque está pasando. Y eh, da le escuchamos qué acciones ha estado asumiendo en comercio y gastronomía en Granma en los últimos días para responder a esta situación de la calidad de los servicios. Bueno, nosotros eh, parte de las acciones que hemos estado desarrollando, es decir, desde la semana pasada hasta la fecha, en la empresa de gastronomía se hizo de manera inmediata los análisis con todos los involucrados, todos los responsables. Allí fueron separados eh, tres subdirectores. Fueron separados tres jefes de unidades básicas. Ahí también tuvieron implicación 18 administradores entre primeros y segundos, que a partir de la pérdida de requisitos por el grupo de irregularidades que se le detectaron, fueron separados definitivamente del sector. Dentro de las unidades que han tenido incidencia en la mala calidad de los servicios, podemos decir que se encuentra el Panqué, el Senado, el Viajero, el 727 que son parte donde eh, los administrativos de estas unidades fueron separados, como dijimos anteriormente. También para que se conozca a nivel de grupo, dentro de otras acciones que se desarrollan, tenemos formado grupos de fiscalizadores y comprobadores económicos para ir chequeando a nivel de provincia todas estas irregularidades e ir adoptando las medidas con los violadores. Y efectivamente, como se dice, el pueblo siempre tiene la razón. También para que se conozca, eh, a nivel de provincia se, se, se clasificaron todos los administradores en tres categorías. Primera categoría, bien con perspectiva. Segunda categoría, bien sin perspectiva. Y tercera categoría, mal que hay que quitar. En el caso de este, de mal que hay que quitar, eh, de manera inmediata hemos estado haciendo ya la evaluación para ir sustituyéndolo por pérdida de los requisitos. Y ir poniendo en estos lugares los administrativos que correspondan. Y en aquellas unidades de excelencia, mantener. Y donde no esté, ponerlo, los administrativos que estén clasificados de bien con perspectivas. Bien, muchísimas gracias al director del grupo empresarial de comercio, al menos tenemos una panorámica de las acciones que se han estado cometiendo y se va a seguir trabajando. Secretario, en este tema de la calidad de los servicios de gastronomía hay mucho más, por ejemplo Pedro Espinosa se queja de la feria en los barrios que son organizadas también a través de comercio y al comercio le vamos a dedicar los minutos que siguen en nuestro programa preguntan a Ailén Gómez del entronque de Guisa, ¿cuál es el horario del country? porque si llega allí a las 5 de la tarde ya está cerrado y no hay comida son dos turnos para trabajar 12 horas y no trabajan ni 8. Soy trabajadora de gastronomía en general García y cuando sacan galletas la administradora no nos deja comprar con el uniforme puesto. Caramba, debe haber entendimiento en ese sentido. Los trabajadores de gastronomía son seres humanos también, necesitan comprar galletas, necesitan comprar refrescos, tienen hijos, necesitan comer, no son robots. Susel Tornés de Bayamo, que verifiquen bien las ofertas de la Universidad de Granma, la cafetería de la universidad, siempre tienen el cartel de las ofertas lleno y cuando uno va a pedir un producto no hay, hay una sola persona despachando que no da abasto con tantos trabajadores y estudiantes y por lo menos a los estudiantes no les da tiempo. Ojo con esta llamada telefónica desde la Universidad de Granma, estamos hablando de un centro estudiantil, estamos hablando donde hay un, una población importante, un número importante y, y además tienen que jugar con los horarios. Secretario. Bueno, a ver, yo voy a explicar varias cosas a partir de la intervención de las eh, excelentes opiniones del pueblo al programa de lo que acabó leer Junel y de la intervención de Harold y de y del, vicepresidente, y del Harold vicepresidente y del director del grupo. Yo creo que este es un tema yo eh, en el programa anterior que la provincia se ha venido lastrando y que ha tenido momentos regulares, eh, momentos malos y momentos más favorables. Porque yo creo que bueno nunca ha estado, porque siempre se ha dicho que en Granma el confort de las instalaciones ha superado la calidad del servicio. Es decir, la calidad de lo que se ha hecho en términos de construcción, de imagen, de mobiliario, de vajilla, de equipamiento supera la calidad del servicio. Y este es un reto que tenemos y nosotros vamos a resolver para la vida. Yo creo que el grupo tiene que poner la pared rápido, porque esto tampoco es para demorarse. Aquí, aquí hay que diferenciar varias cosas. Falta de conocimiento, bueno, hay que prepararlo. Hay que preparar a los administradores del presente, del futuro. Lo que sí no vamos a entender y no puede haber ni impunidad, mi demora es con la falta de compromiso y de sensibilidad. Porque nadie lo estoy ratificando mirando a los compañeros del grupo empresarial y al gobierno y a Escribano que me acompaña, que es el jefe del órgano de la administración. Va a limitar el desarrollo de la provincia. Nosotros vamos a seguir desarrollando, reanimando las instalaciones del comercio y la gastronomía porque es un sector indispensable para la espiritualidad, para la satisfacción de nuestro pueblo. Y vamos a ir reanimando las que están y vamos a seguir construyendo otras nuevas que las podré mencionar al final. Pero no vamos a permitir que nadie manche la obra. Y mucho menos por falta de sensibilidad y mucho menos por falta de compromiso con el pueblo. Por tanto, yo insisto que el grupo tiene que acabar de montar el sistema Acabar de justificar los problemas, acabar con la blandenguería y asumir el papel y la responsabilidad que le toca con un sistema de trabajo de mucho control, rigor y de futuro. Porque hay cosas que se puede, tienen que trabajar ahora. Preparar, preparar administradores con conocimientos profesionales se prepara desde ahora. Siempre que está preparando. Preparar cuadros se prepara en el día a día. Para que sean problemas que tengan solución definitiva en un futuro. Harold trató cómo vamos a enfocar el problema. Yo creo que históricamente ha sido a base de recorrido el partido y el gobierno. Y también en última etapa, en estos momentos, y también del grupo, en de distintas etapas. Pero vamos a tratarlo a partir del conocimiento. Porque nos dimos cuenta que hay instituciones estatales que tienen una altísima responsabilidad con la calidad de los servicios. Existen para chequear la calidad de los servicios en Cuba. Y tienen presencia en Granma. Entonces, vamos a responsabilizar a esas instituciones que le den seguimiento en visita en un sistema de trabajo muy riguroso, con todos los aseguramientos, a esta problemática. Por eso, Harold decía que hemos decidido que en ese grupo se integren eh, higiene y epidemiología, los compañeros de normalización, que tienen vasto conocimiento de la inocuidad los alimentos, lo, Héctor, el director de la DIS. Que tiene conocimiento de todas las normas y por las funciones que desempeña. Supervisión y control. La culinaria, para ir más allá incluso de, de que haya un recurso o no. La calidad de la elaboración. Los compañeros de la propia Escuela de Comercio y Gastronomía. Los compañeros de supervisión y control de. que la directora es Verena. Y un grupo interno de trabajo que lo preside y el coordinador es el compañero Harold. Para actuar en esto, pero este grupo tiene más alcance que los servicios de gastronomía. Hace unos días hicieron una visita a otros sectores que no son de la gastronomía y encontraron serios problemas de calidad servicio. Lo que pasa es que este es un sector con que el pueblo choca todos los días. Pero la dimensión de la calidad o servicio va más allá del comercio y la gastronomía que estamos discutiendo hoy. Yo creo que la falta de compromiso es eh, eh, eh. hay que desaparecerla. Yo y esas quejas del turquino, y a mí se me aprieta, vaya, uno siente deseo. De ir a un lugar y cerrarlo. es un restaurante que hay en, en Bartolomé Massó que compite con el restaurante de más lujo que hay en esta provincia y en el oriente. Y cuidado. Así es. Que se inauguró, que se le puso recurso, que se hizo un proyecto que es un sueño y que hemos alertado de, de la calidad del servicio y que a todas esas insuficiencias que señaló el visitante no se le puede permitir a nadie, ni en Massó. Ni en Masó, ni en el restaurante. Y lleva análisis. Y lleva a discutirlo hasta el final. Y lleva a decirlo aquí también. Pues esto, esto es duro, pero lleva a decirlo aquí también. Para que nadie crea que la insensibilidad, la falta de compromiso va a quedar al olvido de la impunidad. No se lo vamos a permitir a nadie. Y le toca al grupo hacerlo. Porque los territorios, le digo al pueblo de Bayamo también, que los territorios están haciendo cosas muy lindas. El programa Café Cerrado no es exclusivo de Bayamo. El programa Restaurante Dignificado para que la gente, porque hemos decidido que además de la gastronomía tradicional, cada municipio tenga uno o dos restaurantes de lujo donde se promueva la cultura, la excelencia, el buen gusto, el buen vestir, las buenas costumbres, que eso también es el socialismo. Y eso es la revolución. Entonces lo empañan con la mediocridad, con la falta de compromiso, con la insensibilidad cuando en ese restaurante pudieran hacerse cosas muy lindas, con comida criolla y cosas tradicionales de los municipios montañosos. Entonces, reafirmo, Yunel, que esto se está trabajando por todas las vías, reafirmo que vamos a seguir siendo los responsables y reafirmo que nadie va a parar el desarrollo de Granma. Es como que nosotros renunciamos a hacer cosas lindas porque funcionen mal. No, van a funcionar bien, cueste lo que cueste y a quien le cueste, pero todo por el pueblo. Gracias, secretario. Para cerrar este primer momento del programa en el que estamos hablando acerca de la calidad de los servicios de la gastronomía, por ejemplo, me, me parecería agradable cerrar con criterios positivos, porque también los hay, a pesar de los problemas, porque esa es la vida, la vida eh, tiene cosas buenas, tiene diferentes colores, la vida no es blanca y negra solamente. Isabel Fernández, del reparto latinoamericano, ella agradece y reconoce el buen trato que recibió en el restaurante La Cubana. Armando Verdesia Fuentes y toda su familia, de aquí de Bayamo, agradecen el buen trato y la calidad y la elaboración de la comida del restaurante La España en la noche de la cubanía del pasado sábado. Eso es lo que se persigue: que la población sienta satisfacción por visitar los sitios gastronómicos de esta provincia de Granma. Hacemos una pausa y al retorno vamos a adentrarnos en la calidad del comercio en esta provincia. Vías de solución a problemáticas actuales. Conjugación de ideas, proyectos, ejecuciones e impactos. Perspectivas. Información fidedigna y cercana. Seguimos en esta emisión del programa Perspectiva. Ahora adentrándonos en la calidad de los servicios del comercio. Hay criterios importantes. Por ejemplo, lamento que un televidente no nos puso su nombre, pues aquí nos gusta hablar claro y para hablar claro hay que ser transparente. Y con perspectiva, como el nombre del programa, y uno tiene que decir el nombre. Él se queja de la cremería del reparto del polígono, que no hay nevera y que tienen que guardar el helado fuera y que esto entorpece la calidad. Es verdad, pero también habla de la barbería moderna, donde la recepcionista manda a pasar al cliente sin hacerle el ticket del servicio para que luego el barbero le cobre los cinco pesos, el pelado normal. Esto es reiterado allí. ...porque qué la recepcionista no hace el ticket antes del servicio y la administradora? No, la administradora brilla por su ausencia. Si preguntas por ella, está en la empresa. Son las dos inquietudes que tiene este televidente. Pero hay más, por ejemplo, a pesar del tema de la calidad de los, del servicio gastronómico, dice Lázaro Casanova que el tema de la calidad de la galleta está muy dura, parece cemento blanco, sin mencionar el refresco en pipas, mala calidad de este producto. Eh, realmente es fundamental este producto para los niños y también para los ancianos. Pero hay acá una queja que la voy a buscar de inmediato porque guarda relación con los productos que se comercializan en nuestras bodegas, la canasta básica familiar, algo a lo que el Estado cubano eh, le brinda especial atención por la significación que esto tiene. Antes vamos a pedirle al compañero Alberto para que nos dé información también de cómo se trata desde el grupo empresarial eh, todo lo relacionado con la calidad del servicio. Alberto Ruiz García, director del de Grupo Empresarial de Comercio. Buenas tardes, Alberto. Bueno, buenas tardes para usted y para todos los que eh, observan este programa. Eh, desde la dirección del grupo empresarial, de nosotros hemos tomado dentro de las acciones que se habían explicado un específico con la actividad de comercio. La actividad de comercio es la que llega prácticamente a todos lo, los consumidores de la ciudad que día a día, de una forma y otra, tienen que, que llegar a las redes de nuestras unidades. Como explicaba hoy el tema de la canasta básica, se garantiza. Hemos evaluado diariamente y mensualmente se garantiza que lleguen en tiempo en todos los municipios y que el día primero de cada mes no sea un obstáculo, o sea que esté la canasta completa en el 100% de los municipios y así se ha ido comportando en lo que va del año. Hemos también evaluado y fundamentalmente en esta semana hicimos gran énfasis en la situación de la empresa de servicios técnicos personales que también eh, es atendida por la actividad de comercio haciendo fuertes críticas sobre el funcionamiento. Y estamos dentro de las acciones que se hicieron en la semana, una visita integral que hicimos dentro de, de las unidades de comercio a la empresa de servicios técnicos personales y estos problemas y otros problemas más fueron señalados y van a tener solución en, en, de forma inmediata, porque así lo evaluamos con la dirección de, de la empresa, que está presente aquí con nosotros en el espacio. Eh, podemos decir que dentro de las acciones que también se están haciendo en el comercio se está visitando con mucha integralidad y con mucha fuerza sobre todo la permanencia de los productos liberados que cita la permanencia de, de arroz, de azúcar, de chícharo, de frijol que no falte en ningún espacio, que no falte en ningún rincón de nuestra ciudad porque nosotros en el sistema de comercio llegamos a donde la gastronomía no llega y de esa forma eh, lo discutimos diariamente en los consejos de distribución que se hacen Semanalmente, bajo la dirección de, del gobierno y con la participación de todos los factores que están, que están presentes, lo discutimos de, de, esa fuerza, de esa fuerza. También estamos evaluando el funcionamiento de los mercados ideales, que forman un gran conjunto de, de equipos y de recursos fundamentales donde el pueblo tiene que ir a adquirirlo, porque es donde se, se ofertan en la red de mercados ideales con un sistema de chequeo, de visita de inspección, con un acompañamiento de las empresas, que hasta hace un tiempo atrás no lo habíamos logrado, con una incorporación en las evaluaciones que hicimos de la integridad de los directores de las unidades básicas, donde tiene que primar también, aparte del abastecimiento, también tiene que primar también la atención y el servicio al cliente. Eh, somos el criterio también que debieran modelarse y ajustarse más a la realidad, porque hay varios criterios de la población. Pedro Espinosa Fonseca, de Barrio Azul. Los fines de semana se le da la feria de los barrios y a veces la feria provincial. Todas las bodegas y casillas están cerradas. Este sábado, hasta en la tarde, incluso eh, algunas no abren, no abren durante todo el día. Hay quien no puede ir. A la feria el día anterior a comprar, por ejemplo, el arroz y tampoco lo puede comprar el sábado en la bodega porque está cerrada. Está autorizado que la bodega cierre porque eh, se está brindando un servicio en la feria. Edith Ornés, del reparto Jesús Menéndez, en este mes no han podido coger un nuevo, ni los de 15 centavos. Los de 90 se anunciaron que bajaban a 90, pero ahora no hay. Y nosotros que dependemos de una chequera, necesitamos al menos los huevos que nos expliquen qué pasa, si lo van a dar por la libreta, pues entonces que no lo vendan por la libre, o si no lo van a vender por la libreta, que lo vendan por la libre. Eh, Existen eh, violaciones, esto lo dice ahora Juan Arias Vizbal de Veguita, en Yara. En Yara existen violaciones con la distribución de la canasta básica y desde el 2014 que se hizo saber no le han dado solución. En este año han aplicado diferentes políticas de distribución y variación de precios. Con las dietas pasa lo que le ponen el precio que estiman en kilogramos y al llevar las libras alteran los precios. Los fideos con nylon cuestan 0.25 centavos y sin nylon 0.11 centavos. ¿Por qué tengo que pagar el embalaje? La norma del espagueti es de 400 gramos el paquete por 80 centavos. Este año la primera vuelta la dieron a 200 gramos y en la segunda vuelta dieron 400 gramos y cobraron 80 centavos. Son irregularidades que hay hoy en el sector del comercio. ¿Y qué medidas se adoptan? ¿Cómo se chequea esto? Por ejemplo, ayer un vecino de la calle General García se quejaba porque en la bodega o en la carnicería donde él compra él tiene una pesa. Y sin embargo cuando fue a quejarse con la carnicera que trabaja allí... Porque le faltaba en el producto que le habían vendido, ella le dijo: imagínate, esta pesa tiene 20 años. Tiene que haber eh, un desfase entre la pesa suya y la pesa mía. Pero lo cierto es que está perdiendo. ¿Y qué hace Gae comercio entonces? Eh, ¿Cómo verifican ustedes esta falta de respeto al pueblo? A ver, dentro de las acciones que están haciendo, y como bien explica lo, los televidentes relacionados con el tema, para ir yendo por orden, con el tema de la feria. Es verdad que en, en una ocasión se afectó el tema del funcionamiento de servicios por el tema de la feria, aspecto que fuimos criticados, que se evaluó con la dirección de la empresa, principalmente cuando se hizo la feria eh, provincial, donde hubo que afectar un grupo de, de unidades y por el mismo sistema de las pesas que no llega a suplir todo el surtido que ofertamos, pero fue criticada fuertemente y se adoptaron las medidas organizativas para que este, este hecho no ocurra inclusive se evaluó hasta modificar eh, el día hasta de la feria, hemos evaluado para que no sea día que afecte a la población, principalmente en el tema cuando la canasta compite con, con la venta de, de la mercancía, o sea, cuando es principio del mes. Con el tema de huevo, hay una política de distribución de huevo, hay que reconocer que hoy existe un atraso en la distribución del huevo de 0.15 centavos, por problemas de falta de responsabilidad, de los suministradores, yo puedo decir así prácticamente porque el comercio depende mucho de, de la entrega y del cronograma de entrega que tienen los suministradores. Hoy está diseñado que se entreguen cinco huevos de 15 centavos y se entreguen cinco huevos de 90 centavos a la red y que tienen que ser los huevos de 15 centavos en la primera quincena, en la provincia completa y dejar la segunda quincena para que exista la segunda distribución de 90 centavos. Con el tema de la feria con, coincidimos. Coincidimos con la opinión. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de dar un paso mayor en el tema de la feria de los barrios. ¿Por qué digo eso? Porque nuestra, nuestra ciudad ha creado cultura, ha creado y se prepara para los sábados, para la feria de los barrios. Y yo creo que hay que multiplicar todos los abastecimientos que existen en la feria. Hoy hay condiciones para multiplicar la carne de cerdo, para multiplicar el pollo, para multiplicar el queso. Para multiplicar un grupo de productos que hoy se ofertan a la feria de los barrios y como límite lo vamos a evaluar el jueves que toca la reunión de preparación en la feria y vamos a incidir que se incremente un grupo de producciones para que el pueblo se prepare y, y, y llegue a alcanzar los recursos que, que necesita. Hay un grupo también de señalamientos que se han manifestado a la población que no tiene nada que ver con la política de comercio, que son descuidos que hay que seguirlo atacando, que hay que seguirlo visitando, que hay que seguirlo chequeando, que hay que seguir, hay que seguir aplicando medidas disciplinarias, porque nosotros ya hemos eh, ido de, de, de la fase de la preparación, de la conversación, y hay que entregarse en sentido general un poco más lo que corresponde a cada uno individual, que cada uno eh, cumpla con lo que tiene que hacer en cada puesto lugar, y yo creo que el pueblo lo sentirá mejor. Y se sentirán más satisfechos de la ciudad de cada uno de los trabajadores del comercio. Gracias, Alberto. De todas formas, el criterio que he podido pulsar también eh, de las ferias en los barrios es que han ido disminuyendo en ofertas, en cantidad, en calidad y ya no son lo que se... o sea, ya no se parecen a lo que en un momento nació. Gracias, Alberto. Fernando Milanés de Bayamo, eh, Roberto Escalona del Polígono y María Luisa también de aquí de Bayamo. Criterios que son generales. Por ejemplo, Fernando pregunta por los kioscos en venta en divisa de Los Caballitos y el Parque de Jabaquito. No guarda relación con el tema que estamos abordando hoy, este, Fernando, pero por supuesto que es trasladada la queja a las autoridades para que eh, tengan en cuenta este, esta opinión. Roberto Escalona, del polígono, felicita al programa y al gobierno por lo que están haciendo. La venta de carne de puerco, ponen el precio a 19, pero cuando vas a cobrar es a 25. Eh, esto pasa también con los carretilleros, el tomate y otros productos. Tienen en la tablilla un precio, pero cuando te lo van a cobrar es más caro. Aquí están los compañeros de, de inspección y en este sentido, aunque no guarda relación con comercio, es otro sector que el que vende, pero por favor, eh, es una falta de respeto. Te ponen un precio en la tablilla, pero cuando usted va a pagar, tiene que pagar del otro. De lo contrario, no te lo venden, porque el tomate es de ellos, porque la carne de porco es de ellos. ¿Y qué están haciendo los inspectores? ¿Qué acción hacen los inspectores? Porque a mí me pasó, yo fui a comprar carne de porco cuando fui a pagar con, al valor de 19 me dijeron, no, 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 es a 25. Y ahí entré en una discusión y ¿por qué tú lo pones a 19? Y dice, no, eso es para el inspector. Es que ya ellos incluso conocen hasta los inspectores. Y sería bueno que, que Héctor pudiera darnos una respuesta eh, rapidito, Héctor, a las acciones que acomete el, el grupo de inspectores en la provincia en este sentido porque aquí se le está faltando el respeto al pueblo. Sí, buena tarde. buenas tardes, buenas tardes, a usted y al resto de los compañeros. Eh, ciertamente eh, hemos identificado que es una problemática que se ha estado trabajando en la provincia y que ha estado incidiendo a partir de los precios topados que tiene ya ha aprobado el Consejo de la Administración y se ha estado violando en un número importante de, de mercados podemos poner por ejemplo el mercado de Jesús Menéndez que reiteradamente tiene esta, esta problemática nosotros estamos incidiendo se están aplicando multas a los compañeros y le estamos exigiendo a los administradores los administradores de los lugares que tienen que adoptar las medidas porque se declara 19 y efectivamente un justicia se vende a 25 pesos y ya los administradores también estamos aplicando multas estamos eh, aplicando un rigor superior al de hace un tiempo atrás para esa situación eh, resolverla definitivamente tanto en Bayamo como en el resto de la provincia. Bien, gracias, sector. Vamos con el compañero Francisco Escribano Cruz, mmm, vicepresidente que atiende la administración en la provincia de Granma, para conocer también las acciones que desde el Consejo de la Administración se adoptan en este momento en la provincia para revertir esta situación en cuanto a la calidad de los servicios de la gastronomía y del comercio. Sí, Yunel, nosotros dejamos por sentado ante la dirección del partido y. Y el pueblo, que al Consejo de Administración le corresponde enfrentar todas estas cosas en mandato que nos ha dado el pueblo. Deja clara la posición de nosotros que el, el papel de los organismos estatales, rectores de velar por las políticas, eh, se está in intensificando, lo estamos perfeccionando y estamos además... Eh, dándole el valor y el uso que necesariamente se tiene que darle. Sí, a partir de la indicación que todos hemos trazado en Granma, que no basta solo con el confort de las instituciones, de los servicios, también por la calidad de lo que nosotros hacemos. Usted puede estar en un lugar muy bonito y si la inocuidad de los alimentos y el servicio que se presta detrás de lo que usted no ve, también eso es muy malo y nosotros estamos trabajando a partir de esta decisiones que hemos lanzado, la campaña que no es campaña, es eh, de, de la actuación correcta y consecuente de, de las administraciones en función de que los servicios estén a la altura de lo que se está exigiendo, y es el papel que nos corresponde a los administrativos y a nosotros. Yo creo que también es importante que dejemos claro el concepto que para nosotros es importante. Usted es un servidor público y usted está en una unidad gastronómica y usted maltrata al pueblo. Pero cuando usted está en un hospital es maltratado, usted se queja de que lo maltrataron. Entonces, los servidores públicos tenemos que percatarnos que en el lugar que estemos somos pueblo también. Yo creo que eso es importante que nosotros lo dejemos claro. Usted se queja de que lo maltrató en un servicio, pero usted está por el otro costado siendo también. Eh, una persona que maltrató. Ganemos conciencia de eso y eso tenemos que resolverlo, como lo ha indicado el secretario y como nos ha educado y nos sigue insistiendo, que hay que apelar al buen hacer de nuestro pueblo. Hay que seguir apelando al buen gusto, hay que seguir apelando al sentido común y hacer las cosas bien donde quiera que estemos. Eso yo creo que empieza a dar un impacto importante en la transformación de lo que queremos. Si Granma va a triunfar... Y no hay duda de que va a triunfar si las cosas que nos corresponden desde la Administración, nosotros las seguimos siendo todos los días, mejores. Y en ese camino andamos y esa es la indicación que tenemos y en nuestra actuación y en el resto de nuestros compañeros tiene que ser un, una actuación cotidiana. Gracias, escribano. El secretario del partido ha insistido en que los directivos y todo el que guarde una responsabilidad no puede dormir sin haber resuelto el problema que tiene en su entidad antes. Hoy los problemas del comercio y la gastronomía están ahí, creo que hay muchas noches todavía sin dormir para estos directivos. Secretario. No es, a ver, dar varias consideraciones en el poco tiempo que, que nos queda. Primero, que los administradores de los mercados son también responsables de la violación que se acaba de expresar con la carne de cerdo. Que aparezca un precio del tablillero y después independiente le ofrezca otro precio superior al pueblo. Son muy, muy responsables de eso, porque ese es también su mercado, sea de una categoría, o de otra, y sea del esquema de comercialización que sea. Segundo, los inspectores tienen un espacio aquí, aquí habrá un espacio para los inspectores, un miércoles, porque también hay cuestionamiento, a su labor. No serán todos, pero hay cuestionamiento. A su labor, incluso a su transparencia, en algunos casos, explicar que hay políticas de distribución. No todos, no sobra. Nosotros tenemos las limitaciones reales de producción en la economía. El número de pan es finito. Tiene un número, la gastronomía tiene un número de galletas. Por eso hay políticas de distribución. Y algo que se vende aquí, no se vende allá. La hamburguesa no se vende en toda grama. Se vende vallado, manzanillo, ni quiero piló pilón, ¿no? Exactamente, cuatro municipios, porque no hay para toda la provincia, me refiero a lo de la, la galleta. Yo creo que lo que sí tiene que haber es disciplina en las ventas. Y hay que evitar el acaparamiento. Y hoy coges tú, compras tú y mañana compraré yo. Y todos poco a poco vamos eh, adquiriendo los productos. Pero hay una realidad, hay política de distribución. Hay lugares donde no van un determinado recurso. quienes quieren otros? Porque si lo fumigas en muchos lugares, ni lo puedes controlar ni se ve. Claro. Y relacionado con la feria de los barrios, nosotros explicar que esa feria, la esencia es, que en Bayamo, tengo entendido que son ocho lugares, la feria, la esencia está en que a partir de, de eh, incrementar las ofertas del agropecuarias en la placita, en el mercado, en su entorno, se monta la gastronomía, se monta el INDER, se monta cultura, y se vuelve una fiesta de barrio. Incluso hay lugares, <coughs> perdón, que el audio que hemos usado, desde el barrio para la actividad cultural, pero si sí hay un esquema y un nivel de suministro, otros se rotan por cada área, como la propia leche condensada a granel. Pero si sí hay un nivel de recursos que determina la norma y la calidad de la feria, por tanto es bueno también revisar. Y yo creo que lo que dijo Alberto no puede ser ni lema ni consigna. Lo que dijo el director de comercio. Si sí hay insatisfacción con la protección al cliente. Si sí hay satisfacción, si sí hay denuncias de casilleros, denuncias de bodegueros que se quieren gobernar, y hemos hecho la análisis en la reunión de los lunes, y se han separado, pero son denuncias de gente que no tiene compromiso con el pueblo. Yo insistir en que pudiéramos traer 10 veces más este programa. Yo insistir también en que todo el mundo tiene que combatir y denunciar. Nadie permita que se viole nada, que aquí nada va a quedar impune. Nadie permita que nadie lo engañe. Porque reitero que aquí el pueblo tiene que tener confianza en las autoridades porque el único compromiso que tenemos nosotros es con el pueblo. Por tanto, vamos a dar un tiempo prudencial para ver cómo evoluciona el sector en sentido general en la provincia y decidiremos en qué momento volvemos al combate porque este programa es así. Como es perspectiva, también tiene la capacidad de recoger, de volver a controlar las cosas que estamos indicando. Y te propongo el próximo miércoles traer eh, la calidad de los servicios comunales o la actividad de los servicios comunales aquí. Para discutir un poco sobre cosas tan importantes como la, 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 la higiene de la ciudad, los servicios de del cementerio, la funeraria, en fin, las actividades comunales de manera integral. Y reafirmar al pueblo que Esquivar va dijo: si Granma va a triunfar, no. Granma está y seguirá triunfando. Por encima de todas las cosas, porque hay capacidad de evaluar cada problema, discutirlo y solucionarlo con el pueblo y bajo la dirección del partido y el gobierno. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a los televidentes también, a los compañeros que nos acompañaron en el estudio, al compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, Francisco Escribano Cruz, vicepresidente del Consejo de la Administración, o sea, quien atiende los asuntos de la Administración en el gobierno en la provincia, y a los directivos que acompañaron a nuestro pueblo a través del programa de hoy. Ya usted lo sabe, volveremos la próxima semana, el miércoles. Para abordar entonces los servicios comunales en Granma, usted tiene la posibilidad de emitir su criterio y su opinión, porque su opinión cuenta en este programa, donde los directivos de la provincia, pues, comparten este espacio de debate y de combate con el pueblo de Granma. Muchas gracias.